What about the quality? Try it yourself, gringo. Okay, okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. SkinClub, the lowest prices. ¡Barfois! Bienvenidos todos a nuevo vídeo de Zombies, lo primero de todo. Gracias, no por el apoyo, porque no tuvo mucho apoyo. Además, yo creo que también tiene su lógica porque, literalmente, coincidió con la final del juego del calamar de Minecraft, donde, bueno, pues el Choquitas quedó segundo. Oli Gamer, que por cierto, lo conozco desde hace un montón, ganó, lo cual me alegro bastante porque es un boom muy grande a una persona que, bueno, podía vivir de esto, pero no vivía bien. Entonces esos 100.000 dólares yo creo que vienen guay. Así que, a pesar de que fue un momento malo para subir el vídeo, ha sido bastante apoyado el vídeo, de verdad, el último vídeo de Zombies, donde hablábamos mucho referente a lo económico, al dinero, al cash, al money, rollo inversión. Un vídeo realmente para gente más adulta, pero igualmente hasta los chavales lo habéis agradecido porque al fin y al cabo os centré un poco en lo que debéis de hacer desde mi punto de vista, y que obviamente esto pues ya sabéis que es literalmente optativo, que cada uno hace con su vida lo que le sale de los huevos. Pero el día de hoy yo traía un tema que considero que puede ser muy interesante. Sé que estamos ahora, es como la moda, ¿no? Lo que se lleva, ¿no? Es que ahora todo el mundo te subes a la ola de la moda. Bueno, vamos a hablar un poquito de los NFTs. Considero que es un tema que, a pesar de que quizá muchos de vosotros del tirón nos interese, nunca está mal aprender un poco referente a cualquier tema, ¿no? Es que a mí el universo no sé, no me interesa ya, pero luego miras al universo, miras al espacio, ves algunas estrellas y piensas que estás viajando en el tiempo porque lo que estás viendo es el pasado. Y ahí ya de repente te llama la atención y, joder, me va a ver otra vez Interestelar, ¿cómo puede ser que pasara el tiempo más rápido en otros lados? Te llama la atención algunas cosas y luego te informas y te acaban molando. Entonces, bueno, no está mal el compartir, ya no cambiar la mente de nadie, porque nunca, y sabéis perfectamente que ese no es mi objetivo. Por cierto, tenéis el mapa en la descripción por si lo queréis jugar. Estamos en un mapa que es un challenge de una isla, el cual, pues, en la primera puerta ya me da un poquito de miedo y un poco de telele, pero eso no quita que le vayamos a poner ganas. Así que yo os voy a contar mi experiencia con los juegos NFT. Ya sabéis que tengo un canal dedicado exclusivamente a los juegos NFT, donde me lo estoy pasando pipa, probando proyectos, colaborando con empresas y haciendo un montonazo de cosas. Y, tío, es un rollo de juego que me mola, más que nada porque sabéis que me gustan las inversiones. En general, ya ven, sean bolsa, cripto, fondos, de todo. Básicamente me encanta invertir. Y si eso lo junto con lo segundo que más me gusta en este mundo, que es jugar a videojuegos, pues yo creo que blanco y en botella. Pero como digo, no porque a ti te guste también el tema de inversión y te molen los juegos, no tienen por qué gustarte, y sobre todo no tienes por qué fiarte. Es más, no te fíes ni de tu sombra en los juegos NFT. Entonces, para todos aquellos que no sepáis, tengo un canal de NFT que, bueno, no sé si lo dejo en la descripción habitualmente, pero voy a hacer un poco de hincapié. Me gustaría que os quedarais en este vídeo, si os mola el rollo, antes de que os paséis por el otro, para explicaros un poco cuál ha sido mi historia. Además, tengo que decirlo, hace poco probamos un juego que posiblemente, bueno, en mi experiencia ha sido el primer juego que he probado, literalmente, el primer juego NFT que he probado, ¿no? Pero no habías probado un montón, he probado un huevo, pero al fin y al cabo todo el mundo le llama a un juego, a un click to earn, que clicas varias veces al día y generas tokens y ya está. Pero bueno, yo creo que deberíamos empezar por el principio. Lo primero de todo, voy rojo, tengo miedo. Lo segundo, os quiero. Lo tercero, yo os pregunto siempre qué tal estáis. Alguien me ha preguntado qué tal estoy. ¿Vosotros estáis viendo mi pelito? ¿Qué me pasa en el pelo últimamente? O sea, de verdad, es algo que ya me empieza a perturbar. Me ducho, me pongo un gorro y se me queda esta mierda que parece que tengo 13 añitos y que soy buena persona. Que lo de los 13 años no, lo de buena persona depende para quién, pues puede ser. Bueno, ¿qué es un juego NFT? Os voy a hacer como un breve resumen para que todos aquellos que no tengáis ni idea de lo que es un juego NFT, tengáis al menos una pequeña idea. Esto lo dice una persona que entró en Axie Infinity hace aproximadamente 8 o 9 meses. Empecé aprendiendo un poco del mundo de los NFTs. Siempre que me interesa algo, y esto es muy importante, estudio por mi cuenta hasta saber realmente lo que me interesa. Y en el momento que ya sé lo que me interesa, entonces ya me dispongo a compartir. Por eso mismo, yo tardé tanto en compartir el juego con vosotros, pero sin embargo estaba dentro hace mucho. Estuvimos haciendo directos y tal. ¿Qué es un juego NFT? Un juego NFT es un videojuego, un juego, una página web en la que tú entras con cierto dinero, como un juego normal, tú en el Call of Duty Black Ops 2 te gastas 60 euros, pongo ejemplos para que la gente lo entienda, ¿eh? Al fin y al cabo no es tan símil, no es tan parecido, pero bueno, más o menos. Entras con X dinero y a medida que tú vas jugando vas generando tokens. Tokens es la moneda de cada uno de estos juegos. Un token es el Bitcoin, un token, bueno, una criptomoneda al fin y al cabo. Y lo que vas generando, tú cada X tiempo lo vas a poder ir sacando del juego. Obviamente esto tiene unas fees, unas comisiones y un largo etcétera de cosas que ya es nivel avanzado y dependiendo cada uno de los juegos pues cambia bastante. Pero bueno, la conclusión es que tú entras en un juego aportando económicamente al proyecto, que el proyecto es el juego en sí, ya bien sea comprando tokens del propio juego para mintear, que significa desbloquear personajes o desbloquear la temática del juego, los NFTs, con lo que al fin y al cabo vas a generar dinero, y a medida que tú vas jugando vas generando el token de este juego. Por ejemplo, Axie Infinity tiene dos tokens, uno es el SLP, el que se gana farmeando, el que se gana jugando, imaginaos que yo estoy aquí en zombies, y por matar a cada bicho pues me dan un token, y ese token equivale pues a 10 céntimos, pues cuanto más juegue y mejor lo haga, porque luego no puedes jugar infinito, pues mejores cosas vas a conseguir, ¿vale? Esto es lo breve del NFT. Claro, cuando consigues estos tokens, lo gracioso de estos tokens es que luego los puedes vender en el mercado, cambiándolos por dólares y esos dólares mandártelos a tu cuenta bancaria y vivir de ello. Gente como yo, que tenemos un nivel económico bueno y que al fin y al cabo lo hacemos entre comillas por diversión, pues viene genial, porque es algo que a mí me gusta y que puedo dedicar el tiempo que yo quiera sin necesidad de tener que ganar en todos los proyectos. Ya os digo que no todo lo que reluce es oro. Desde luego hay muchas veces que reluce más que el diamante y luego te comes un mojón. Entonces, una vez que ya entendemos lo que es un juego NFT, falta saber, obviamente, qué juegos serían buenos y un largo etcétera de cosas. Pero básicamente un juego NFT es eso, entras pagando X dinero, cuanto más pagas más generas, y luego hay una cosa llamada ROI, que también es bastante importante en los juegos NFT, que es el Return of Inversion, que es el retorno de la inversión, lo que te cuesta a ti generar el dinero que has metido en el juego. Habitualmente los juegos de hoy en día recuperan la inversión en 20, 25, 30 días, pero luego hay juegos que, bueno, pues se recuperan en 20, 25, 30 días, pero luego se hostia la moneda y te cuesta recuperarlo pues meses o darlo por perdido y un largo etcétera. Luego obviamente también hay gente que crea juegos y engaña, o sea, no todo, como digo, lo que reluce es oro. Pero bueno, esto me lo puedo comprar, no, tengo que activar la luz. ¿Y la luz dónde la tenemos? I don't know, me voy a quitar esto, me pillo ya esto, esto lo podemos pagar, 2250, missing parts, ok. Es para montar, ¿vale? Sabemos que está el escudo, porque me ha parecido... Oh, he pillado una pieza, ¿verdad? He pillado una pieza de aquí, me suena. Vale, bueno. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el canal de NFT? Ahora mismo somos un equipo de... 5 personas. Que obviamente llevamos el canal de NFT. Pero esto os lo comento porque el otro día jugamos a un juego que era de zombies. Y es que es literalmente estos zombies. Obviamente, a ver, esto está creado por unos desarrolladores bestiales... Pero, joder, es que de aquí a un tiempo vamos a poder jugar zombies mientras ganamos dinero. Es completamente increíble, o sea, yo esto nunca pensé que iba a llegar. Cuando me enteré de lo que era un NFT y vi el futuro que iba a tener, yo ya me creé el canal diciendo, esto es el futuro. Es que vosotros pensar, todos aquellos ludos de Clash Royale, pongo este ejemplo, de zombies, estáis viendo este juego porque o bien os mola mi contenido y os molan las charlas que os doy, o bien porque os mola también, aparte del contenido, porque si no esto no se lo fuma ni Dios, el juego. Imaginaros que por jugar a este juego ganarás dinero. Aparte de que te lo pasas bien, pues obviamente va a haber mucha peña que lo juegue. Vamos a pillar el cabún, pasamos la ronda, me voy a pillar varitas de esto, que al fin y al cabo considero que son importantes, 1250. Y es el futuro, está claro. Imaginaos que Clash Royale, por ejemplo, ahora mismo no te da nada. Tú juegas, te lo pasas bien, cambias tu tiempo por entretenimiento. Pero imagínate que pudieras cambiar tu tiempo, aparte de por entretenimiento, por un valor económico. Es decir, no tirarías el tiempo. Y recordaros, amigos míos, que la cosa más importante de este mundo, aunque nos duela pensarlo, es el tiempo. Es lo único, que tengas el dinero que tengas, o seas quien seas, pasa para todos igual y nunca puedes volver atrás. Por eso siempre digo que una de las cosas es poder utilizar bien tu tiempo. Entonces tenemos varios en el equipo y nuestro único objetivo, aparte de compartir proyectos, que al fin y al cabo es una de las cosas que a mí me mola, estudiar proyectos y tal, es no comernos ningún scam, porque claro, todo pinta muy bonito, pero pensad que esto es una red descentralizada donde la peña mete su dinero y que cualquier creador de juegos se puede pirar con toda la pasta. y hablamos de toda la pasta, a veces incluso millones. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que, bueno, en mi caso yo no robaría 1 millón de gente que no conozco, o sea, porque no lo necesito, pero entiendo que hay peña que igual en su vida lo está pasando muy mal y veo 1 millón en su cuenta y en vez de sacar el juego y cumplir con todas las promesas hechas, pues se va con el $1 millón o de euros y hasta luego. Obviamente a día de hoy ya nos hemos comido bastantes mierdas. Anda. Nos hemos comido ya bastantes mierdas y los que llevamos un tiempo pues sabemos evitarlos. Lo primero es que hay una serie de leyes, normas, entre comillas, no reales, pero que sí, que sirven mucho, como por ejemplo lo que es un KYC. El KYC es algo que resume prácticamente al equipo que está creando este juego, con sus datos personales y absolutamente todo, con vídeos, para que por lo menos, si tienen malas intenciones, pues quien enseña su cara ya desde luego no tiene malas intenciones. Por eso digo que, obviamente, hay que llevar tiempo ya para entender todo esto. Entonces, bueno, ¿os aconsejo entrar en juegos NFT? No, yo no se lo aconsejo a nadie. De hecho, no es que no te lo aconseje ni te lo desaconseje. Cada uno es libre de tomar las decisiones que él crea oportunas como inversión. Lo que sí que os voy a aconsejar es que os informéis, porque al fin y al cabo, el saber no ocupa lugar, tío. Y el criticar algo sin haberlo estudiado bien a fondo, yo creo que tampoco está bien. Obviamente hay que diferenciar también. Yo conozco a Willy, su canal lo ha cambiado completamente. Tenía un público directo de un tema y ahora lo tiene de otro. ¿Es criticable? Claro que es criticable, pero al fin y al cabo cada youtuber hace con su canal lo que le sale de los huevos, que para eso es su canal. Entonces, bueno, yo preferí crearme un canal nuevo desde cero y esto es lo que necesito para la luz. Y tengo ahí atrás, me va a dar tiempo. No sé, vamos a dejar un zombie tullido. Así que os aconsejo bastante que después de este vídeo, amigos, le echéis un vistazo al canal de NFT por si estáis interesados, porque ya os digo, mi único objetivo es compartir proyectos con vosotros que me gustan por la temática, ya bien sea porque en uno son dragones, en otro es que hay tanta variedad que es una ida de olla. Y sobre todo, mi objetivo principal es que lo que comparta no sea scam. Esto no quiere decir, de momento no me he comido ningún scam, y esto es complicado en este mundo. Y bueno, nuestro objetivo de verdad es seguir manteniendo eso. Al fin y al cabo, la credibilidad que damos a la audiencia con conseguir que no nos hayamos comido ningún scam, creedme que es mucho más importante a ser grande en este mundo. Luego nunca doy falsas esperanzas de este juego va a ser el mejor del mundo. De hecho, los juegos que he puesto a este juego va a explotar, han explotado, para bien y para mal, que luego a lo largo del tiempo no aguantan. Si es que ya ha llegado un momento en que la gente, hubo un susto en CryptoMines, yo sé que muchos no estáis puestos en el tema, pero bueno, os lo resumo. Hubo un juego que lo estaba petando de unas maneras que no tiene sentido. Todo el mundo estaba entrando, todo el mundo estaba reinvirtiendo sus ganancias, y de un día para otro todo el mundo empezó a vender. Bueno, pues un token que costaba, atentos, que sé que os vais a quedar muy locos, un token que costaba $900 se fue literalmente a $1. Es decir, la gente que entró cuando costaba $900 perdieron un 1000%. Y eso es mucho dinero. Bueno, yo os lo digo, yo perdí $60.000 en ese juego. $60.000, claro. Aparte de que voy cometiendo errores por mi cuenta, también, y bueno, lo tengo que decir abiertamente, o sea, me dolió, obviamente. Creo que no hay nadie en este mundo que le guste perder dinero. Pero también os digo que fue necesaria esa hostia para ya andar con pies de plomos. Aquí va la luz. Bueno, vamos a probarlo. Así que yo os animo bastante, no a que os suscribáis al canal, que ya sabéis que a mí eso me la suda bastante, no a que me sigáis en otro canal, pero sí que os informéis un poco referente a este mundo que puede ser el futuro y no lo vemos llegar. Y de verdad, y el día que llegue una compañía tan grande como Treyarch, creadora de los zombies, y nos saque un juego de Treyarch y tengamos que pagar para poderlo jugar porque nos dan ciertos beneficios, como generar dinero mientras lo jugamos, pues muchos dirán, no entiendo nada, y sin embargo los que llevamos mucho tiempo, pues sabremos de qué va. Así que está guay. Y ya está, era lo que os quería contar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis dormido? ¿Habéis visto qué pelito de mierda, tío? Es que últimamente me pasa algo muy curioso con el pelo, es que no lo puedo evitar. Me ducho, me pongo un gorro y luego me aparece esta puta mierda. Estoy hiper tilted con eso, de verdad. Oye, ¿dónde está el final del mapa aquí? Porque empiezo a pasar rondas. No pilles esto, no te apetece. Sé honesto, si es que no te gusta. Así que eso, ahora mismo estamos en muchísimos proyectos metidos, obviamente. Cada vez que sale un proyecto que cumple con los requisitos para no ser un scam, que luego te pueden scamear igualmente, pero bueno, nosotros el principal objetivo es KYC lo tienen, ha mostrado sus caras. Luego hay un montón de cosas más avanzadas, rollo preventa de NFTs para que la gente pueda entrar en el juego más barato, preventa del token, que es cuando se lista, cuando se pone público el token, y hay gente que tiene acceso anticipado a ese token comprándolo más barato, ya bien sea para luego sacarle rentabilidad vendiéndolo, o ya bien sea para jugar al juego. Yo en muchas ocasiones hago mitad y mitad, por ejemplo, vendo la mitad y con la otra mitad me quedo jugando en el juego, que habitualmente sale gratis. Por eso os digo que, tío, os lo tenéis que mirar, os lo tenéis que estudiar. Y que yo no apoyo los NFTs, no los apoyo. No me estaréis viendo decir, no, tenéis que entrar, es el futuro, que lo he dicho perfectamente que es el futuro, y debéis de conocerlo porque os vais a hinchar a ganar dinero. No, 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 no. Yo lo que os digo es que, habiendo esta posibilidad, que tiene pinta de que va a ser el futuro, y estoy convencido que va a ser el futuro, eso lo tengo que decir, que menos que os informéis, no que entréis, que os informéis por vuestra cuenta. Es importante, amigos, de verdad. Quiero dejar un zometullido para estudiar un poco el panorama, la verdad. A ver si puedo. El mapa me mola, tío. Me encantan estos mapas que es que no tengo ni que pensar qué es esto. Una boya. Del tamaño de mi... ¿Cómo os gustó el último vídeo, de verdad? Qué sutileza, qué magnate, qué maravilla. 8000. Lo va a pagar tu prima. ¿Y esto? Rebuild Barrier, ok. Aquí tenemos un emetar. Tengo la caja. Podríamos hacer la perrería, ¿no? La perrería de la caja. Pero bueno, visto lo visto, lo que va a hacer es pagar esto. Ya está, y así estudiamos un poco esta zona. Tiene pinta de ser grande, tenemos una STG aquí para comprar, la cual yo creo que sí que utilizaremos. Creo que llevamos dos. Ah, que esto se ve también para arriba, ¿eh? Una Hammer, hombre, por la Hammer. La Hammer es mucha Hammer. ¿Y dónde tenemos la última mesa de crafteo? I don't know, esto tiene ayuda de tino. Venga, vamos a pillar esto, 400 puntos. Y ya está. Por cierto, del último vídeo, ya hemos firmado el piso, ya lo tenemos. Me hace mucha gracia, tío, cada vez que vas al notario. Es curioso porque tú compras una... Siempre que yo he ido al notario, no siempre, pero bueno, casi siempre que he ido al notario ha sido porque compraba algo. Algo que un vendedor, porque no es un coche, para un coche no tienes que ir a un notario. Un coche no tiene esa escritura como puede tener una casa, un piso o un terreno. Y resulta que siempre que he ido a comprar algo a notario, da la casualidad de que siempre han sido pisos o terrenos, pues cuando firmas y ya cada uno se va para su casa, todo el mundo te da la enhorabuena. Enhorabuena, tío, muy buena compra. Y tú dices, joder, si era tan buena compra, ¿cómo es que la he comprado yo y no la ha comprado otra persona? Se me lía. Hombre, que sí se me lía. ¿No me puedo meter o qué? Buah, vaya liada. Vaya liada. Vaya liada. Ahora sí que... A ver, me voy a abrir un poco de camino. Quedan 22 zombies. Vamos a usar la cabeza. Vamos a usar la cabeza, que necesito más puntos. Vaya liada. No, no, increíble. O sea, no sé, me pongo a hablar y misteriosamente me voy encerrando poco a poco. Sutilmente, con cariño y con amor. Y cuando ya estoy completamente encerrado digo, vaya liada. No, no, tío, o sea, date cuenta antes, pedazo de mierda. A ver, si me llegara la pasta. No voy a apurar, ni de coña apuro. Bueno, un poquito más. ¿Te imaginas que me da el golpe y me matan? Habría sido tan triste y lamentable. Todos muertos. Mira, me va a pillar esto. Sé que diréis, speed cola, tío. O sea, mira que hay bebidas. Ya. Pero usad la cabeza. Si me pillo doble tiro, que me lo podría haber pillado, voy a matar más rápido, con lo que conlleva que voy a ganar menos dinero. Si me pillo speed cola, lo único que estoy haciendo es multiplicar los ingresos, porque hago menos daño, las balas... Voy a gastar más para matar, lo que conlleva que voy a ganar más puntos, y además recargo más rápido, blanco y en botella. Espero no morir otra vez, entonces sí que me rayaría. Voy a hacer la pelota entera. ¿Balas tengo suficientes? Bueno, también te digo que no tenemos doble tiro. Fijaros lo que les cuesta morir ahora. Esto va a ser mucho dinero. Esto va a ser muchísimo dinero. ¿Qué tengo? ¿Una calavera? Bueno, pues podemos intentar hacer las tonterías mías de limpiar toda la costa de la playa de malditos bicharracos. Ahí vale. Ahí vale. Ok. Vienen un huevo, ¿eh? Quedan 22. Ya me gustaría a mí limpiar absolutamente todo, tío. ¡Quita! ¡Os voy a matar a todos! Pero bueno. Que no quedáis. Si quedáis 5, estáis todos muertos y no lo sabéis. Estáis todos muertos y no lo sabéis. Último. ¡Ay! Y el cabún. Mirad los puntos que me he hecho. 6000. Me pongo cerdo de pensar lo bueno que soy a este juego. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Claro! Yo os dije que cuando comprábamos el piso haríamos la mudanza. La mudanza queda un mes y medio más o menos. Pero, chavales... ¡Uf! El buen amigo Nexus, el de Arc, Yo creo que todo el mundo lo conoce, y si no lo conocéis tenéis que conocerlo porque es buen tío y además es buen youtuber, así que venga, pasaos por su canal y ponerle corazones, sin más, sin sentido. No, es que vamos de póker, quien diga que va de póker es que es gilipollas. No puedo pasar por ahí. Bueno, pues hace como un año más o menos crearon una serie que se llamaba Arcadia. Y Arcadia, os lo digo de verdad, ha sido la serie en la que más he disfrutado yo en los 14 años que llevo en YouTube. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo todo el mundo está pidiendo Arcadia 2. No sé en qué mapa, no sé en qué juego, obviamente será en Arc, pero no sé en qué mapa, porque dentro de Arc hay un huevo. Y lo puse en Twitter, me llamó mucho la atención, 5.000 me gusta en Twitter yo, que habitualmente tengo 100, o 200, o 500, 5.000, ¿por qué? Porque es algo que la peña, los que me conocen saben que nos lo gozamos un huevo. Entonces, lo único que puse es Nexus, haz lo posible, todo el mundo pidiendo Arc, Arc, Arc. Así que es posible que se venga Arc. Y eso me mola mucho, porque daría pie a volver a los directos. Claro, yo hasta mes y medio supuestamente no puedo hacer directos, pero bueno, por Arc, de verdad que lo haría. Os lo prometo que lo haría. Y diréis, ¿dónde están los zombies que faltan? ¡Oh! Hola, ya os conozco, siempre estáis en el mismo sitio esperando a ver si me duermo, ¿eh, perros? Voy a comprar también bala. Espérate, 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 que había por aquí una Hammer. Es que no sé si la Hammer me va a rentar. Son 4.000 pounds. Pero es que tiene muchas balas, tío. Esto es increíble. ¿Tendrá yo a Etino? Bueno, mira, casi lo prefiero que no tenga. Eso sí, más lenta que mi prima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el sistema que voy a utilizar para la mudanza? De momento la casa la tenemos ya, de hecho ya hemos ido varias veces. Hugo se lo pasa a pipa, el salón es enorme y se pone a correr allí porque este piso, bueno, el salón no es pequeño, pero es que en comparación con el otro tiene 70 y pico metros de salón. Solo de salón, y eso para mí es mucho. Ya sé que para los que tengan una casa, porque esto recordaros que es un piso, para los que tengáis una casa, pues 70 metros de salón tampoco es una ida de olla. Es que no sé hasta qué extremo puedo ir por el agua, tío. Pero vamos, que esta hinchada está siendo completamente magnate. No me voy a mover. Yo me echo huevos a la vida. Calavera con por dos. Ven a mi papá. Cada 4 apuñaladas son 1000 puntos. Imagínate la hinchada que me va a pegar. Quedan 15 zombies solo. Solo, claro. ¿Por qué? Porque quería que quedaran 50. Iba a pensar a matar absolutamente a todos a cuchillo, perros. A ver, ¿cuántos tengo aquí? Eso es. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Y me quedan 2 que tienen que venir por aquí. ¡Venga, que se me va la calavera! ¡Let's go! Hemos comprado muebles, hemos comprado cosas, porque todo lo que tenemos aquí no tiene nada que ver con el piso nuevo. No cuadra nada, así que nos hemos gastado un poco de dinero en comprar una cama un poco más grande, en comprar un mueble del salón, el sofá y todo esto. Nos llegan mes y medio. Hasta dentro de mes y medio no vamos a poder estar viviendo allí. Pero eso no quiere decir que yo no pueda seguir trabajando. Vaya, porque estoy aquí y sigo trabajando. Hola, buenas tardes, ¿me ves? Ahí estoy. Pues me montaré el salón en el setup. Tengo muchas ganas. Por cierto, tengo un suscriptor, me va a odiar, tío. Le tengo que escribir ahora. Me hizo en una impresora 3D el globo del Bloomstead de Barrel, el que es el DDT, el negro. En una impresora 3D para mandármelo. Soy gilipollas. No le he dado la dirección todavía. Me va a odiar un huevo, tío. Me va a odiar un maldito huevo. Es que soy imbécil. Tío, porque soy así, de verdad. Tengo tantas cosas en mi cabeza que luego lo más típico se me olvida. Y es lo que hay. Vamos a pillar el cabón. Tenemos 21.900. Ah, vamos sobrados de pustu. Voy a abrir antes de comprarme el doble tiro. Considero que es importante. Pagamos la puertecity. Pagamos la puerta. 12.500. Hombre. Ostras, la LSAT. La LSAT. Tenemos el pack a punch. Aquí hay una pieza. Lo que es la tercera ya. Ah, ya sé dónde está la mesa de crafteo, tú. Claro. Venga, que todos sabemos dónde está. ¿Cuántos quedan? Quedan 4, que quiere decir que si mato estos 3, lo único que tengo que hacer es vacilar al último. Uy, qué bonito, que encima viene lento, que me va a dar tiempo. Es que qué buena gente, en serio. Qué buena gente. ¿Qué posibilidades hay de que en la ronda 16 venga uno lento? No lo entiendo, no tiene sentido y el juego cada día lo entiendo menos. Pero oye, si vienes lento quiere decir algo, así que yo me piro y vamos a construirnos el escudo que nunca viene mal. Never comes bad. Spanglish de toda vida. Crafteamos por aquí. Pillamos el escudardo y ya está. Estoy tranquilo, sosegado. 1570. ¿Cuánto creéis que me da este zombie? Yo digo que 150 puntos. 1570, 1720. 170. 170. Incredible. ¿Y esto qué hay? ¡Hala! ¿What? 75k. Se me acaba de caer un poquito los huevos al suelo, la verdad. Yo tenía pensado que esto no fuera a ser tan. Hombre, yo creo que esta zona está guay, ¿eh? Creo que el spawn no va a estar del todo mal. El doble tiro, pues igual llega el momento en el que lo voy a tener que comprar. Más que nada por obligación, Idris. ¿Por qué? Pues porque ya llega un momento en el que no consigues matar absolutamente todo. O sea, fijaros que ya, por mucho que dispare... Hombre, que luego te toca eso y te vuelves medio loco. Hola, ¿qué tal? Voy a limpiar. ¡Subir, subir! ¡Subir, que no os veo! ¡Subir! Eso. No sube nadie, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Resbala la escalera? Ahora llamo para que la limpien. ¿Es que se ha caído antes un cacho de lado? ¿Resbala? No me digas eso. Ay, que resbala la escalera, por favor. Discúlpame. Perdona, ¿eh? No, no, ya está, todo solventado. Madre mía, ronda 18. ¿Tú sabes lo que me va a costar llegar a mí? A 75k de puntos. Vamos a pillarnos el doble tiro. Considero que ahora sí que es importante. Cómo me gusto, ¿eh? Ponérmelo difícil. Me encanta, me pongo cerdo. Me pongo perraco. Bueno, por cierto, dije que iba a crear una serie con suscriptores, al final la he cancelado. Diréis, ¿por qué? Porque el primer intento de grabar con suscriptores nos pegamos una hora para intentarlo y encima no grabamos nada porque a uno le iba mal, luego al otro se le cayó y ya dije, tío, dimito. Dimito, si en mi vida falta tiempo, no puedo estar perdiendo el tiempo en intentar grabar con suscriptores para hacer feliz a 3 personas. Primero tengo que ser yo feliz, no soy feliz esperando. Mi tiempo corre, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y el tuyo también mientras estás viendo este vídeo, tío. No puedes hacer 2 cosas a la vez. Tócate el miembro viril, aunque sea, coño. No pierdas el time. ¿Por qué siempre me he hecho piedras sobre mi tejado? O sea, ¿por qué siempre os intento convencer de que no es buena idea que veáis mis vídeos? No tiene sentido. Llegará un día en el que me arrepienta. Y la gente me diga, Poker Muchi, estoy muerto. Vale. Estoy muerto. Era imposible que me salvara. Hostia, cómo la estoy preparando, macho. Voy a intentar matar lo máximo que pueda. Quedan 24 zombies. Coño, mata a esos, joder. Era imposible que me pudiera salvar. ¿Me queda algo de escudo? ¡Soy un saco de castaña! ¡Oe, oe, oe! Tengo un zombie tullido. Eso me va a interesar bastante. ¿Dónde está? Joder, cómo corre el pedazo de mierda. ¿Ahora qué? ¿Cómo? Pero si había un zombie tullido. ¡No entiendo nada! ¡Quita! Vamos a usar la cabeza. Totalmente. Vamos a usarla. Gastar dinero extra, tontería. Estamina, ¿pa' qué? ¿Pa' qué la estamina? ¿Pa' qué la estamina? Joder, se me está haciendo cuesta arriba, ¿eh? ¡Tengo que dejar de hablaros! ¡Dejadme concentrarme, mierdas! ¡Shh, calla! Como mola el Chocas, ¿no? Yo os voy a ser honesto con Chocas. Yo cuando lo conocí dije, vaya flipao. Pero claro, lo conoces en un ámbito en el que te mandan un clip. Y tú ves ese clip y dices, vaya puto flipao. Pero me dio la casualidad de decir, tío, voy a dar una oportunidad porque la gente, todo el mundo se merece una oportunidad. Esto es importante. A mí si me sacaran los clips en los que voy de sobrao, que muchas veces lo he hecho y me lo gozo. Y... no, hombre, no. Si me sacaran los clips donde voy sobrado, yo de primeras caería como el culo, estoy convencido de ello. Pues dije, tío, voy a darle la oportunidad y voy a abrirme un vídeo suyo. O un directo. Veo un cacho de directo y muy bien. De verdad, o sea, mucho más tranquilo que lo que vemos. Obviamente no puede estar literalmente 10 horas que se mete en directo con la misma intensidad de ¡Chcoyo! ¡Vaca! Y ya está eso. Que muy bien, Chocas, tío, enhorabuena por el 1.000.000 de viewers en la final de Minecraft. También es verdad que nunca habría llegado al 1.000.000 de viewers si no hubiera sido por el evento, pero también os digo otra cosa, si no hubiera sido el Chocas el que hubiera llegado al segundo, yo si hubiera llegado al segundo hubiera tenido pues muchos menos viewers, así que merecido en cierto modo. Muy bien, máquina. Pero que sepas que gano más que tú, ¿eh? Eso lo tienes que tener en mente, bro. Sí. De verdad, lo siento ser tan directo, pero... es lo que hay, joder, yo entiendo que en esta vida joden cosas. Y que un pringao como yo vale más que un pringaillo como tú. Os quiero mucho, chat. Tengo ganas de hacer directos en el fondo, ¿eh? O sea, tengo ganas de ponerme y no tener que pensar lo que decir en cada vídeo. Porque a mí hay una cosa que me encanta y es hablar sin sentido si es necesario. Pero si de verdad pudiera, a mí lo que me encanta es hacer directos, tío. Porque ahí sí que me suelto al 100%. Ahí sí que me suelto al 100%. Habéis entendido todos perfectamente. Calla. Tío, se me están pegando mierdas de esas. No, 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 que va, fuera de mí. Me acabo de comprar todas las bebidas al final. Me faltan 60.000 puntos para pagar el final. Wow, this is fucking amazing, what the fuck. ¿Y el por 2? La calavera se me pira en la cara. ¿Y el por 2? Bueno, por lo menos me he hecho una kill. Es que debería hacer bola. Debería hacer bola. Ahí el escudo. Esa es otra. 59 zombies son en la ronda 20, tío. Estos son 2 pelotas y poco. Si por... oleada de zombies entre rondas son 24, 24, 24, 48, me sobran 11. ¿Qué coño hay ahí arriba? ¿Hay un cadáver al revés? Wow. Hombre, esto ya con doble tiro mejorada. Ya te digo, tío. Ya te digo, se nota, ¿eh? Vale, esto ha sido una oleada más o menos. Eso han sido 24. A ojo. Vamos a aguantar un poquito la máquina de muerte para podernos volar rápidamente a otro. Wow. Wow, wow. How many zombies left? 34. Venga. Tío, lo voy a hacer. Sí, total. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Quedan 6. No sé por qué me he venido abajo. O sea, es como que estaba viendo que por aquí venían más. 2, 1. Me queda 1. Muerto. Muerto, muertito, muerto. Estarás en otra vida. Un zombie, tío... un zombie... tío, ¿os imagináis de verdad? Yo esto me lo he planteado muchas veces. Que un virus nos afecte, nos quite lo que es la consciencia y los recuerdos y nos haga literalmente animales. Pelear por nuestra supervivencia, pero sin inteligencia. ¿Me explico? O sea, tenemos manos y tenemos boca. Utilízalo, tío, como un tigre. Un tigre que tiene sus pedazos de piño, su pedazo de dentadura, que con eso te hace un hijo de madera. Y luego tiene unas garras que te da un abrazo y te arranca un brazo. ¿Qué pasaría si un virus, el Omicron, evoluciona? No, tener cuidado, la nueva variante del Omicron resulta que afecta negativamente al sistema nervioso, haciendo que el cerebro completamente desconecte de los pensamientos habituales que tenemos y recuerdos. Olvidamos lo que es la empatía y olvidamos lo que está bien y mal. La ética no existe. ¿Qué pasaría, tío? ¿Entraríamos en un fin del mundo donde sería algo rollo parecido a Apocalipsis Zombie? Yo desde luego tengo claro que si algún día ocurre esto de los zombies no va a ser así, no van a venir corriendo. ¿Qué cojones, tío? O sea, serán como imbéciles los zombies. Será fácil defenderse de ellos, pero si te muerden, pues te van a pasar el virus. Entonces, si te muerden en un dedo, córtate el dedo. Si te muerden en el brazo, córtate el brazo. Si te muerden en la pierna, córtate la pierna. Si te muerden en la polla, estás muerto. No conozco un hombre que diga, me cortaría la polla. Cuidado, eh. Cuidado, hay que tomar decisión drástica. ¿Me muero o me corto la polla? Uf. A ver, directamente, yo ahora mismo con mi edad y teniendo que cuidar de mi hijo como debería de cuidar, yo ya tengo todo hecho esto en mi vida. La picha ya no la utilizo para lo que se utiliza, que es, bueno, para hacer pis. Para hacer pis y para procrear. Las dos cosas las puedo hacer sin picha porque ya he procreado, y pipí puedo hacer sin chorra. A ver, mola siempre tener semejante bananal, ¿no? Pero... Soy español. Soy español. Tampoco soy aquí un nigeriano. El otro día estuve viendo las medias. Yo nunca me he medido el rabo. Os lo digo de verdad, ¿eh? Siempre dicen, no, es que la peña se mide. Yo no me he medido la polla nunca. Por dos cosas. Lo primero, la mayor cantidad de actores porno que he visto en mi vida la tiene más grande que yo. Ya sé por qué se dedican a actor porno. No se va a dedicar a actor porno un tío que tenga la picha corta. Eso está claro. Entonces ya, diciendo, hostia, espero que la mía sea normal. Suponiendo que esto se dedican a esto porque la tienen bien. ¿Por qué os estoy contando mis intimidades? Pues lo único que espero es que... Oye. Oh, quita, quita, déjame coger eso. No quieres. Me cago en tu prima. Guapare. Pues eso, que no me la mido porque no tengo necesidad. Pero vamos, que los nigerianos, tío, la media de Nigeria, no sé si eran 21 centímetros. O sea, el que la tiene corta. El que la tiene corta en Nigeria, el desgraciado de Nigeria, que tiene complejo de polla corta, tiene un pedazo de rabo de unos 17, 18. Hablando del chico, pero para hacer la media, para que sea la media 21, sea alguno que la tiene de 15, 16, pobre desgraciado, cuando en España la media creo que era 14 y media o 15 o no sé, por ahí andaba. ¿Qué polla tienen que tener los que la tienen grande? No, no, de verdad, o sea, cuando son mayores, esa gente no necesita bastón. Ay, disculpa, te vamos a hacer una operación de rodillas bastante necesario, vas a tener que ir con muletas. No, déjate. Yo tengo el trípode bien puesto, yo me apoyo aquí con las tres piernas. Pedazo de polla que deben de tener los nigerianos, tío. O sea, no lo quiero ver, pero un nigeriano... ¿Otra vez? Tío, ¿soy imbécil o qué pasa aquí? No, en serio, me estoy tilteando, soy gilipollas. Otra vez la misma gilipollez. Y casi me salvo esta, ¿eh? Bueno, prepárate. Prepárate que tienes que limpiar esto como si no hubiera un mañana. Manda un golpe. Uy, esa máquina de muerte tiene un valor sentimental bastante grande. No la pilla. Tranquilo, no, si tú eres buen zomber, coño. Si la gente que habla es porque tienen la picha corta. El que me dice que soy malo, picha corta. Vale, a ver. Solo cabeza, bro. Solo cabezas, que sé que había un par de tullidos. ¿Qué haces? Tío, me he vuelto a matar a los tullidos. No me jodas. No tiene sentido, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces me encerraron en el mismo lado? Soy gilipollas. 1, 2 y 3 y 3. ¿Por qué has matado a los de atrás? Porque... ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate, espérate, vamos a hacerlo bien. Iba a dejar que me vetara el escudo, cosa que es importante. No, si a este paso, ya digo yo, a este paso palmo. A ver, esto me lo pillo. No me va a pillar. Esto me lo pillo. No me queda ningún quick reviving. ¿Cómo te lo estás gozando, eh? Tira, hombre. Me vas a petar a mí el escudo, pedazo de mierda. Mira lo que tengo. Gracias a ti. Uno nuevo. Recién fabricado. Factory New con estatua. ¿Qué? ¿Ahora qué? No sé cómo hacer... Dejar de sacar el tema de pollas, coño, me desconcentro. ¿Tú sabes lo que es grabar un vídeo pensando en rabos descomunales que sirven de trípode y que podrías ver la luna subiéndote a ese pedazo de bananal? No es viable, no es... Nunca lo fue, no tiene sentido. Guárdate ese trócolo nigeriano. Fárdale a otro, a mí no. A mí no. Yo voy bien. Estamos bien. No, ya iba a cometer el mismo error. Disparar para atrás hasta que ya no puedo andar para atrás. ¿Y qué me encuentro atrás? Un bloqueo. No, es que no debo hacerlo más. No debo hacer eso más. Iré matando dando vueltas y ya está. I can... dando vueltas. Que no te vayas a la esquina, imbécil. No, el ser humano es el único animal que es capaz de tropezar 3 veces en la misma piedra. 3 veces yo debo ser gilipollas, porque tropezo 27. Y no me la aprendo, ¿eh? A la mierda. Tira a la mierda, imbécil. Ea, ojalá venga Arcadia 2, tío, qué ganas tengo, en serio. Tío, es que de verdad, yo me he puesto estos días y digo, me encantaría hacer directo lo primero de Clash Royale, lo segundo, un mundo de Minecraft, en hardcore, nunca lo he hecho. Te lo juro que me encantaría. Limpieza matutina todos, iros a la mierda. Venga. Siguiente ronda, se me hacen cortas las rondas a mí. Espero que no haya nada más que pagar allá abajo. O sea, allá hay una barca. Mira qué pelito. Parezco imbécil, ¿eh? Es que no me lo puedo... Hay un mechón ahí. De verdad, parece que estoy calvo, tío. Pero tengo pelo, ¿eh? I've got hair. Nunca he sabido pronunciar pelo y orejas. O sea, me parece lo mismo. Igual que playa y puta. O sea, las dos... Una es beach y la otra es bitch. Escrito. Pero si tú a alguien le dices bitch... ¡Hey, yo! ¡You're a fucking bitch! Igual está entendiendo. ¡Eh, tío! ¡Eres una puta playa! Y al que le digas, ¡Hey, yo! ¡Let's go to the beach! Igual está entendiendo. ¡Eh, tío! ¡Vámonos a la puta! Da igual. Conclusiones. Podemos confirmarlo. Conclusión. ¿Pero con qué coño me quedo bloqueado? ¿Qué? Ah, un árbol. Un árbol. Lo estoy pasando mal. O sea, me siento imbécil. Espérate. Yo aquí no estoy cómodo, tío. ¿Qué me das? Calavera. 54 zombies por delante. Soy completamente incapaz de matar a los 54. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Vienen muchos ya. Puedo. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya vienen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hijo de puta, no ha muerto. No sé cuántos llevo. Pero un huevo y parte del otro. Qué increíble soy, joder. ¿Cómo voy girando para hacerles un hijo de madera? No, es que es de locos, eh. Ya queda poco. Limpiamos un poquito que manda. Un por dos. Vale, haz bola. Haz bola que te quedan 11. Te quedan 11, haz bola, que seguro que te puedes lucrar muchísimo con un por 2 y con 11 zombies. Seguro que te hace 10.000 puntos. Eres gilipollas. 54. Vamos. Vamos, mierder. Ya solo quedan 9. Mira los puntitos como suben. Apuntando ya al tobillo. Esta es la estrategia. Me están pegando mucho. Solo quedas tú. 59, eran 75. Pues yo creo que al final nos lo vamos a pasar. Mira lo que te digo. Mira que no, yo no... Si me matan se acabó, también te digo. Ahora mismo estoy cómodo aquí. Iba a bajar, ¿por qué cambiar? Es mejor zona aquella, lo tengo claro. Tienes más zona para juntar, menos árboles, menos spawn, menos castañas, ¿no? Donde quedarte completamente imbécil. Qué guapo el nuevo Pokémon, tío. Mira que nunca he sido de Pokémon. No porque no me guste. Es el típico juego que, uff, mejor no tocarlo porque el vicio puede ser completamente increíble. Y soy ese típico friki. Bueno, mi primer juego en el que me vicié de verdad fue el Final Fantasy VIII. Me lo he pasado 27 veces. Me sé todos los malditos bichos que hay. Todos los malditos bichos que hay. Obviamente ahora mismo pues no me acuerdo los nombres, pero de verdad me enseñas la foto y te digo, este es este, este es este, este es este. Pues con Pokémon me pasaría algo similar, estoy completamente convencido, tío. Me aprendo todo y soy un desgracias. O sea, me cago en mi madre. He salido mal estudiante, pero ¿por qué? Gilipollas, no tiene sentido. Luego lo que me interesa me lo aprendo tan rápido. O sea, tengo un cerebro privilegiado para lo que el cerebro le apetece. Cerebro. Para lo que al cerebro le apetece, os lo digo de verdad. Soy listo para algunas cosas. Para las poco importantes, porque para las importantes soy gilipollas. Buah, me puedo lucrar, eh. Oye, por favor, puedes apuñalar. Apuñala. Vamos. No, estos son puntos, eh. Esto. Joder, que sí son puntos. They are coming. They are coming. ¡Quita! 72. Y pasamos la ronda, bro. Es que no mames, tío. Quedan 7 zombies de esta ronda. Sí, yo sé lo que estáis pensando. No, póker, no. Estoy pensando cosas. Creo que puedo llegar a ser capaz de hacer lo más épico del mundo. Es que no quiero pasar otra ronda, eh. Coño, bien. A ver. Ni de coña. Los iba a matar a cuchillo. Pero es que he visto que estamos en la ronda 26 y se me ha caído la vida. Bueno, realmente son 59 puñaladas, ¿eh? Que sí, que no paso la ronda. Que no me apetece. Es que bajar ahí, en mitad de una ronda, puede ser muerte. Ya no, si ya estamos en 600. 1, 2, 3 y 4. Me cago en mi madre. ¿Hay algún tullido? Hay dos. Oh. Ven aquí. ¡Ay! ¡No puedo subir! ¡Asomaros, hijos de puta! ¡El otro! ¡Mierda! Hostia, he palmado 3 veces, eh. O sea, ha faltado literalmente esto para que no nos pasáramos el mapa. Os quiero mucho, tenéis en la descripción de este vídeo el canal de NFT. No os aconsejo que entréis a nada, pero sí que os aconsejo que entréis al canal a informaros. Vais a aprender cosas, tío, os va a molar mucho. Tu me gusta, descripción del vídeo, tenéis muchas cosas. Tenéis la intro de este mismo vídeo y sobre todo, este cuerpo serrano en redes sociales. Instagram, Twitter. Guapo.